porque la mexicana Thalías Calles, que está participando justamente pensando en llegar a los próximos Juegos Olímpicos, acaba de imponer un récord Guinness, 300 millas náuticas en su velero Lazo, y lo hizo en Nayarit el pasado 3 de marzo. Más de 65 horas estuvo sola la mexicana para imponer este récord, y platicamos con ella de lo que piensa de aquí a los Juegos de Londres. No lo hice con ese objetivo, yo esto lo estoy haciendo por mí, como lo dice tal cual el lema que me salió desde que le puse el nombre al proyecto. Esto es por mí y por México. Pues ahorita estoy entrenando, yo vivo en Riviera Nayarit y entreno ahí mucho en base a que es un lugar que tiene condiciones muy buenas para entrenar, que estoy en mi país y que tiene acceso a que venga la gente a entrenar, no tiene un aeropuerto que tiene muchos vuelos internacionales y eso facilita la invitación de atletas y entrenadores de alto nivel. Y aparte de todo, la cereza del pastel, pues es que es el lugar donde van a ser los Juegos Panamericanos, y qué mejor que entrenar en la cancha donde van a ser. Lisa es la canadiense que estuvo representando a Canadá en los Juegos Olímpicos y está ahorita haciendo campaña también para Londres, está dedicada al 100% y viene con su entrenadora, quien me va a también apoyar durante, no nada más durante este campeonato, sino también en algunos eventos en los que coincidamos. De las máximas exponentes que tiene México, no solamente en esta disciplina, sino en todos los deportes, Thalías Calles, que está buscando que la iniciativa privada también se involucre en su proyecto, que le apoye con recursos para poder ir a los Juegos Olímpicos de Londres. A veces no ha sido tanto por las marcas, sino por la falta de apoyo, que ella no ha podido crecer, y también esperando que CONADE finalmente le asigne un entrenador, porque lleva 2 años sin entrenador. Y más ni menos. Bueno, después de la pausa vamos a empezar con una sorpresa para todos ustedes. Vamos a platicar de automovilismo. ¿Te ha entrado a la tecnología? ¿Tienes Twitter, señor Treyes? No, todavía no. O sea, ¿ya vas a tener? Lo pedí, pero no me ha llegado. Ya lo vas a tener. Ay, entonces, no me ha llegado. Ni idea de qué se trata. Qué bárbaro. Bueno, para que usted nos ayude a entrar a la tecnología del Twitter, ojalá que pueda participar con nosotros todos los comentaristas de TDN, de W.